Bendecido día, mis queridos hermanos. Que el amor del Padre, la mirada de Jesús y la voz del Espíritu Santo estén con cada uno de nosotros. Hoy meditamos Lucas 16, del 19 al 31. La parábola de Lázaro y el rico nos invitan a reflexionar acerca de la trascendencia y seriedad de nuestro paso por este mundo. Las cuestiones últimas de la existencia humana y de todo lo creado, como son el infierno, el cielo, el purgatorio, la resurrección, la nueva creación, nos sitúan ante lo definitivo. Aquellos tesoros que ni la polilla corroe ni los ladrones pueden robar. Esa situación de frustración o realización eterna. La parábola del rico y el pobre Lázaro es un llamado urgente a la conversión. En ella se nos presenta la situación de dos hombres. El primero de ellos es un rico, que no tiene nombre, que vestía de púrpura y lino, y que celebraba todos los días espléndidas fiestas. El segundo se llamaba Lázaro, y estaba cubierto de llagas, echado, hambriento y lamido por los perros. El hecho de que el pobre tenga un nombre concreto nos lleva a pensar que él es alguien, una persona con valor y dignidad, pero también nos sorprende la situación de miseria en la que vive mientras el rico disfruta desmedidamente de su riqueza. El rico epulón es el vivo retrato de aquellos que acumulamos riquezas, ya sean materiales, intelectuales, morales o espirituales. Riqueza es todo aquello que poseo y que me ofrece algún tipo de estabilidad. Y no es que en sí la riqueza sea mala, porque existen muchas personas adineradas, mucho más bondadosas y generosas que los que son pobres. Lo que cuenta al final es la actitud del corazón. El rico epulón pasó toda su vida entre lujos y placeres, ignorando y menospreciando al pobre Lázaro, que cada día se sentaba junto a su puerta. Cuando las riquezas me ciegan, soy incapaz de ver la necesidad de los demás. Me encierro en mi mundo y todo me resbala. El infierno del rico es la soledad, la incapacidad para dar y recibir amor, la incomunicación. La retribución y la justicia divina son temas que en la religiosidad del pueblo judío fueron madurando y tomando giros diversos. Dios premiaba al justo con larga vida y bienes materiales. Dios premia al justo y castiga al impío. Dios hará justicia tanto al malo como al bueno, más allá de la muerte. Porque, ¿cómo pueden sufrir en esta vida los justos mientras los malos gozan de todos los placeres? En fin, a través de esta parábola, Jesús nos sitúa en esa justicia divina que cuenta ante todo con nuestra propia libertad y no hace oído sordo a nuestras decisiones. San Agustín decía, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti, para dar a entender que Dios quiere que trabajemos junto a Él en nuestra propia salvación, entendiendo por salvación no un logro meramente individual, sino una vida realizada en el amor a los demás. Aunque la justicia de Dios es mucho más grande que nuestro egoísmo, no podemos tomarnos a la ligera nuestras opciones cotidianas. Elijo servir o ser servido. Elijo regalar o que me regalen. Elijo comprender o ser comprendido. La pobreza espiritual nos hace solidarios, desprendidos e inteligentes para no rendir nuestro corazón ante lo vano y pasajero. Dios se toma tan en serio nuestra vida que ninguna de nuestras decisiones pasan desapercibidas y, por el contrario, van repercutiendo en los demás para bien o para mal, y a la vez van decidiendo nuestro fracaso o realización en el amor. Cada día es tiempo para ponernos en camino. Señor, tengo mi vida, mi tiempo, mis talentos, mi capacidad de amar, mis riquezas. Hoy quiero ser un buen administrador y sembrar amor para cosechar amor en la vida eterna.